Hello, guys. Good evening. Hello. Hello, good evening. How are you doing today? I'm fine. Yeah, I'm fine. Excellent. I like that. How are you feeling? Is it raining where you live? ¿Está lloviendo por ahí, guys? No. No, teacher. And solo se puede salir. Oh, yeah. And did it rain last night? Today in the morning or last night? Did it rain? No. No? It didn't rain? No. Okay. Because... And good morning. En la mañana. Yes, if it was raining in the morning. Good evening. Sí. It was raining? Yes. Yes. Sí. Here, guys, it was raining really, 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 really hard. Like, really hard. Even the streets... se arruinaron las calles. Horrible. O sea... Ha llovido de una manera como que fuera castigo. Sí, es cierto. Llovió bastante fuerte en la madrugada. Parte de la mañana y madrugada. Exacto. Aquí no ha llovido, aquí en Santa Ana no ha llovido. Really. Toda la zona de Oriente, quizás. Y centro, y para central. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Hoy estamos sueltos de lluvia. Yeah, like. The problem is, guys, que el cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo está afectando? Porque esto no es normal. Yo siento que no es normal de octubre. I don't know about you, but I just think it's not normal. ¿Sean las últimas lluvias? Yeah, it was lo weird. Que pasa, teacher, lo que pasa es que pasamos un año que una seca total, no sé si se recuerdan. Pero este año inicio, porque el año pasado sí llovió un montón. Al inicio de este año no había mucho. En plena pandemia no estábamos y hubieron inundaciones. Sí, cuando murió la aquella gente. ¿Se acuerdan que hubieron los de la vez que murió antes toda de la familia? Pandemia. Ah, oh. Sí. De ahí era, no, de Sultán era. No, eran de Sultán, eran de ahí por San Marcos. Ahí empezó la pandemia y todo eso, toda la lluvia fuerte. Mario me dijo. Santo Tomás. Santo Tomás eran. Uh-huh. Ah, de ahí eran donde usted vive. Sí. ¿Y los conocía? De vista nada más. Pero sí, toda la familia. Toda esa la familia. Para mí eso y, fue... Y llorando dicen que estaba. Sí, sí, por la situación de la lluvia. Yo, bueno, cada quien, ¿verdad? Ahí rogando y con el mazo dando, yo me voy de ahí, pero uno para donde agarra, ¿verdad? Uno para donde agarra, si su lugar seguro es la casa. Yeah, sí. Those things happen. Bueno, esperemos que... Sí, esperemos que esto no... Esta, diga... ¿Para esos días qué? Para esos días de tormentas, estábamos en plena pandemia porque nos estaban dando transporte las empresas. Uh-huh. Una compañera de nosotros también se le inundó la casa. Yo le cayó también. Salvador. Oh, really? Sí. No, oh, that's sad. Yeah, pero ahorita están las tormentas bien feas, porque ayer parecía que no iba a llover y de la noche, pum, se puso una tormenta horrible. Pero bueno, que la asistencia no la va a pasar la tormenta, así que let's go with the attendance. Guys, pasar asistencia en inglés se dice call roll, ¿ok? So call roll. So if I say, si yo digo vamos a, let's call roll, significa voy a pasar asistencia, ¿ok? Es nuevo vocabulario para que vayan adquiriendo estas palabras un poquito. En lugar de decir, let's go with the attendance, I'm going to say, let's call roll. And you know that I'm going to go with the attendance. So let's call roll. Thank you to the people that have the cameras on. I don't know why the half of the class is with the camera off, but they should be with the camera on. So thank you to the ones that have the cameras on. I do really appreciate it. Okay. Si se están cambiando, arreglándose las cejas, arréglese, hágase así. Y José, está en la Matrix, José. Oh my goodness. Excellent, José. Ya después de la asistencia nos va a enseñar la Matrix. Let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here.
Okay. Concepción de Los Ángeles, Quintanilla. I'm here. Feeling better, Concepción? Más o menos. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Excellent. José Arnoldo Corea Jovel. Here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Ella me pidió permiso, pero igual no puedo dar permiso, pero ya sé que no va a estar. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. You're going to stay with me today, right, Magdaleno? So sorry, tell me again. You're going to stay with me today. 10 minutes, the 10 minutes. Oh, okay. At the end of the class. Yeah, thank you. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Just on time, Rina. Justo a tiempo, my goodness, just on time. Sara Ivette González García. I'm here. What happened yesterday? I didn't see you yesterday, Sara. Sonia Janet. Okay, it's okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Sonia, si no me equivoco, su nombre está mal escrito. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Tomasa. Ok. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Sí, lo tengo al revés. Se lo modifico. Porfa. So it's Janet. TH. Yes, it's TH. There you go. There you have it. Excellent. Good job. So now, guys, let's start with the class. Remember yesterday we were talking about the what? What was yesterday's topic? Can you tell me? The simple past. The simple past. So we were talking about sentences in the past. But in that case, we were talking about regular verbs. Remember that we were talking about regular verbs? Yes? What is the rule for regular verbs? What is the rule? Add ed at the end of the verb. Correct. Thank you, Magdaleno. So yes, you need to add the letter ed at the end of the verb. You need to follow some rules. For example, ied, when you only add the d and things like that. So you need to follow the rules. But the general rule is that. And then we had rules with pronunciation. Remember the rules with pronunciation we had? Hello? Exactly. Sometimes we're gonna have the rule that you're gonna add like T at the end, and then you're gonna have a rule that has like D at the end. So I have here one, let me show you this presentation that I have here of the pronunciations. So the pronunciations can be ED, like ED, they can be like T, and they can be like D. So
It depends on the letter. Every time you're going to pronounce the T or the letter D at the end, for example, want or need, you're going to say wanted, needed. But in the case you have a voiced or voiceless sound, you're going to pronounce T or D. For example, let me show you here. Oh, no, no, no. But let me show you first the topic we have for today. So can you help me read the topic? Hazel. Hola, hola. Hello, hello. The topic, can you help me with the topic? El partido. Lo siento, pero aquí es inevitable que no lo vea. It's okay, it's okay. Que ayude a leerme el tema, le pido. Talking about your company vocabulary practice. Excellent. Thank you very much, Hazel. So we have a vocabulary practice, but I'm going to keep talking about the past because I need to like explain very well that topic. Let's go with Iris. Can you help me read the date? Oh, no, no. Usted me ayuda a leer la date ayer. No, ¿verdad? O sí. Iris. No, teacher. Ok, ayúdeme hoy entonces. Wednesday, October 13, 2021. Thank you very much. Remember with the 13th, you only have to add it at the end of the word. 13th. 13th. Ok, thank you. Now let's continue. This is... Si no les quedó claro, guys, que les expliqué que lo hicieran con la wanted o el sonido de T o sonido de D, aquí les dejo. Si el verbo termina en cualquiera de esas dos letras, se pronuncia así. Wanted, needed. No es ni wanted ni needed, es wanted, needed. Luego tenemos, si termina any of these letters, the pronunciation is going to be T. A mí me sale mejor sentir cuál vibra y no vibra y si le voy a agregar. Pero si a usted le sale mejor reconocer las letras, it's okay. So, for example, help. La p doesn't vibrate. So, helped. Helped. Okay. Look. Looked. 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 Wash. Wash. No vibra. Washed. 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 Esta puede ser un poquito más difícil de pronunciar que esta, porque esta es washed, pero aquí hay dos T's que vamos a pronunciar, por tanto quedaría watched, watched, watch, watched, 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 watched. For example, I watched TV last night. Laugh, este es el presente, laugh, y el pasado sería laughed, laughed. Breathe, breathe. The pronunciation will be breathed, breathed. Kiss, escuchen, este presente, kiss. Ahora escuchen pasado, kissed, kissed, kissed. Escuchemos este, dance, ahora pasado, danced, danced. Fix, fixed. Fixed, okay, helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Let's go now with the D pronunciation. Cold, cold, cleaned, cleaned. Offered, offered, damaged, damaged, loved, loved, used, followed, enjoyed, amazed, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed.
So that will be the pronunciation. Ahora que ya saben cuáles son de cada uno, les voy a mandar a practicar con estos, ¿ok? So ya saben que estos son con T sound and this is with D sound. Helped, called, looked, cleaned. Vamos a hacer algo. Primero practiquen todas las que son con T. Luego practiquen todas las que son con D. Luego practiquen una y una. This one, this one, this one, this one, this one, this one. Para que vayan reconociendo pronunciation. Do you understand the activity, guys? Yes. Yes, teacher. Remember, guys. Yes. El pasado simple es bien fácil porque el verbo no va a cambiar de su forma. Okay? It doesn't gonna change. It's not gonna change the form. Solo se le va a agregar ed. That's it. That's super easy. Pero el pasado simple con verbos regulares, lo complicado es la pronunciación. Okay? The pronunciation is the difficult part. So you need to practice and practice and practice and practice and practice and practice to make it perfect. So I'm going to send you to do the practice and then we're going to come back because it's very important. Remember que el sonido no va a ser super fuerte, sino que va a ser como un t, t. No sé si se fijaron que al final todos los verbos yo solo hacía ese t, t, t. Y al final del otro es th, th, th. For example, talked, talked, look, talked, talked. Y ahora vamos a hablar del cleaned, 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 cleaned. You see? D, d, d. Hasta la boca termina diferente. Talked, t, t. Cleaned, cleaned. Okay? Now let's practice. Yes, let's go.
watched, loud, bread, kissed, danced, fixed, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Todos perfectos, todos, solo el de followed, me dijo followed, y es followed, followed. Followed, followed, followed. Followed, d, followed. Más como vibración, followed. Followed. Yes, that's better. Pero los demás muy bien, very good, good job. Thank you. ¿Quién sigue? Dale, José. ¿Dónde era José? No, Mario. Mario, usted. Dale. ¿Yo? Yes. Bueno. Me tienen miedo, pues ya me voy. Help, look. Help, look, washed, watched, loved, breathed, kissed, done. Next one. Ahora, ¿Miacón? ¿Concepción? Ay, ahí voy, chicas. No lo voy a atinar a una, pero igual lo voy a intentar. Help, look, wash. Wash. Ok. Ok, esas... Vaya, a esta que ustedes están haciéndola ahorita, le van a agregar al final la T, no ED, como lo acaban de decir. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces? Breads. ¿En cuál? No, no es breath. Es bread. ¿Cuál? Bread. Teacher, este H, breath. Espérenme. Se dice breathe en presente. En pasado sería breathe. Es con I, ¿verdad, teacher? Breathe. Es que significa no, respirar. Pero es con I, ¿verdad? Es breathe. Breathe. Vale, le voy a empezar la pronunciación para que vean. Break. No, espérenme, les estoy equivocando. Yo, es breath. Espérenme, es breath. Breath. Estoy confundiendo el verbo, yes. Breath, ok. Y el otro, el kiss, que sería kiss. Ah. Ah. Ah, pues sí tengo razón, yo. Sí tengo razón yo, vaya. Les voy a explicar por qué. Porque hay dos tipos de breathe. Uno que termina hasta la TEA, que significa como breath, y el otro que es breathe, que termina hasta donde llega la I. Entonces ese, espérenme, les voy a enseñar para que me entiendan lo que les voy a explicar. Miren, es este, que eso significa respirar. Eso significa respirar. Breathe. Ajá, y se escribe así, es la escritura. Entonces es breathe. Ok. Breathe. Y el otro es un nombre. Este es un nombre. Breath. Miren, aquí está la diferencia. Aquí les dice, yo no me acuerdo dónde. Ok, aquí dice, miren. Breathe es la acción de inhalar aire. Y breath is a noun. Que el breath can refer to the air you breathe. Y el breath es el aire que usted respira. Ese, como el, eso es el breath. Y puede ser también incluso su breath, su aliento, breath. Entonces, aquí radica la pronunciación. Y este es muy bueno, pues, se lo voy a explicar a los demás también. Breath es el aliento, pero breathe es la acción de respirar. ¿Se comprende?
Entonces, la, sí, ambas sí, pronunciaciones, conocía, están, ajá, ambas pronunciaciones están correctas. Solo que una es breath, breath y la otra es breathe. Breath, el, ah, es yo, el aliento. Yo conocía breath. Ajá, ese es aliento. Breath. Breath, ok. Y la otra es breathe, el acción de respirar. Breathe. Breathe, you see? Breathe. Uh-huh. Ya aclaré esa duda, ¿verdad? Yes. Ok. Ambos tenían razón. ¿Nos hace el favor? ¿Nos hace el favor de repetir la pronunciación de reírse? Laugh. 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 Siempre que va una GH junta, va a sonar como una F, guys. Laugh. 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 Yeah. Laugh. En pasado sería laughed. Laughed. Laugh. 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 Okay. Lounge. Otra vez, perdón. Ok. Va, ¿quién empieza? Location of the place I live right now. Sería la primera. Help. It's really great because help. They are really close. Help. Help. To any of everything. Help. Like, help. For example, supermarket, gas station, everything is really near. Restaurants. Turnámonos y digámosla una por turno, ¿verdad? Y yo sí escucho, y yo sí escucho a Sara, fíjense, porque se escucha el fondo que está hablando ahí. Sí, yo también la, ¿verdad? Ajá, se escucha todo. Es que se oye, ajá. Pero la voz ella, no se escucha. No, pero ella tiene algo. The location of the place it's hola. No la escuchamos. O sea, ahorita acaba de decir ella hola y yo sí le escucho. Ajá. Todo sí, se sí, le escucha a ella. Siento, quizás sí me escuchan. Yo no logro echarles. Nada. Hoy sí la escuchamos. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Sí, es que él también está en clase, pero yo no le he hecho nada o no se nos han hablado.
Oh, hello, hello. Hi. Hi, teacher. Hello. So guys, I know Hello. That pronunciation can be a little bit difficult because I have been there. I know how it is, and it can be really difficult, the pronunciation. But the thing is that you need to practice with that. There are other verbs that are called the irregular verbs, and the irregular verbs are easier because with the irregular verbs, everything changes. So for example, the verb see in the past becomes saw, okay? So you have see and then you have saw. It's pretty easy. But the difficult part with the irregular verbs es aprenderse la escritura. Okay? Porque con los regulares todo es id, 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 id. But with the irregulars, todos tienen su nivel de complejidad. Los regulares sería su pronunciación. Pero la escritura sabemos. Ahora con los irregulares, que son los que vamos a aprender a continuación, un poquito a continuación, lo difícil es su escritura. No saben cómo se va a escribir en el pasado. For example, si yo les digo buy, eso ya lo vimos en un tongue twister, de hecho. ¿Cuál es el pasado de buy? It's about. But. ¿Recuerdan que les decía que era como una A larga? But, ¿se acuerdan de cuál tongue twister? The bear. Very. I really don't remember. Oh, but is a bear. Very but, a bit of butter, very right? Very but, exactly. So that is by is but in the past. Very so we bad. Have. Ese es bien difícil, guys. En el pasado de los irregulares, lo difícil es su escritura. Porque, a ver, aquí lo difícil es esto, que tengo que convertir esto en pronunciación así. Watched, ¿ok? El presente sería watch, y el siguiente watched. Entonces, eso puede ser un poco difícil. Ahora, in the past es pretty easy, porque by is in the present. Y el but es la pronunciación, pero miren la escritura. Completely different. A complete different story. This is very different. So the complicated thing here will be this. This one is pronunciation. And this one is writing. Okay? But anyways, I have a new tongue twister for you. And I hope you like it. Because with this one, ¿cuál es la letra más difícil de pronunciar en inglés? La más complicada de pronunciar en inglés. ¿Creen ustedes que cuál es? W. W. Eso es super easy. V. V. No, es super easy. Super easy. R. No, easy. Piece of cake. Z. Exactly. That is the most complicated Z. letter. Z. Is Z, like Mario said. ¿Por qué? Sí. Porque ustedes me dicen como que fuera la Z en español a veces. Díganme cebra en inglés. Zebra. Zebra. La mayoría me está diciendo zebra. Zebra, zebra. Y es zebra. 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 Y si ustedes, es una vibración al inicio. Triba, ¿cómo? Zebra. 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 No. Zebra. ¿Se acuerdan como los niños chiquitos que decimos? Yo les decía que dijeran rrr, y después decían carro. Si ustedes dicen zebra, zebra, se escuchan como esos niños diciendo carro. Es una vibración pequeñita. Zebra. 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 Y el tongue twister que se van a aprender hoy dice de lo siguiente. Zebra zig, zebra zag. Zebra zig, zebras zag. Zebras, porque tiene ese también. Zebras zig, zig, zebras zag. ¿Ok?
So I'm going to show you. I'm going to show you. Yes, sí, sí, this is the one. Look. Zebras. Y esta sí es ese. Zebras. Z. And zebras. Zag. 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 Zebras. Z. Z zebras, zebras. No digan zebras, no. Zebras, zebras. Fíjense muy rápido. Zebras, zebras, zebras. Z. Sí. And zebras, and zebras. Zag. Z, z, z. Vaya. Vamos a pronunciar ese, pero les voy a mandar una ayuda. I'm gonna send you help. Yo no puedo reproducir este video porque no puedo compartir ningún material de tercero. Y porque YouTube me lo va a banear. Pero está ese video ahí. Miren ese video en YouTube. Ahí se les manda el link. Ese les va a ayudar a pronunciarlo perfectamente. Tiene palabra por palabra. Luego tiene completo. ¿Ok? Se les voy a dar ahí un tiempito para que lo vayan a practicar. Pero en general sería zebras, zig, zebras, zag, za, zebra, zebra. Zebra, zig, zebra, zag. Una cosa que tienen que aprender con el inglés es que no van a hablar como en el español, que hablan con todos los dientes pegados y que le hacen así, que no mueven la boca, entonces no se sabe lo que están pronunciando. No, vamos a hablar pronunciado. Zebras, zig, zebras, zag. So you see, I'm moving here. Okay, we're gonna go with that one and we're gonna practice. ¿Quién está desde computadora y puede compartir audio? Mario? Yes. Hazel? No. Okay. Sara? Hola. ¿Está desde compu? Hola. ¿Está desde compu? Okay. José, ¿usted? Iris me dice que sí, ¿verdad? No. ¿Está desde compu? No. Oh, ok, no. ¿Rina? ¿Quién está llorando? Sí, sí, yo soy desde la compu. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces tengo que... René. René. René me escucha. Bueno, entonces tengo que Iris, dijimos, bueno, Concepción, no sé, si puede compartir pantalla y audio. Sí, claro. Ah, ok, Concepción. Entonces tengo a Concepción, dice. Tengo a Mario en otro breaker room. Tengo a Mario. Tengo a Concepción, tengo a Iris y tengo a... Yo acá lo acabo de poner, teacher. ¿Y puede poner video y audio? Sí, ya me lo puso mi hija. Ah, vaya, vaya, vaya. Entonces la voy a meter en este breakout room de aquí arriba. Ok, let's go. Pueden compartir el video para que les ayude con pronunciation.
Ya, pero ya. Zebra Z and Zebra Z. José. Zebra Zig and Zebra Zag. Zebra Zig and Zebra Zag. Zebra Zig, Zebra and Zebra Zag. Sonia me está pronunciando, es el zebra como con S de español. Z de español sería zebras. Zebra, zip, zebra, zap. Es una pequeña vibración. A ver, míreme. Mire, aquí. El aire no sale, el aire no sale. No permita que aire salga. Si sale aire, si dice zebras y sale aire, ponga su mano así. Si sale aire, zebras. Ya lo dijo incorrecto. Si sale aire, lo dijo incorrecto. Zebras. Tiene que ser zebras. Zebra. Ahí, excelente. You see? Very good. Good job. Zebra, sí. Yes. Zebras. Bien, va mejorando. Very good. Stephanie. Quita el vídeo. Para nada. Zebra sick and zebra sack. Zebra sick and zebra sack. Vengo a enseñarles el truco para que lo digan bien. Si a usted se le escapa aire, así como estamos hablando ahorita, se le escapa aire al decir la Z, lo está diciendo mal. ¿Ok? Si no se le escapa aire, lo está diciendo bien. Ponemos nuestra mano al frente de la boca, así, cerquita, que usted solo no se va a contagiar de COVID. ¿Ok? Y dice, zebras. Si se le escapa aire, dice, zebras. Y siente airecito en su mano, lo está diciendo incorrecto. A ver, digamos, zebras. Zebras. Y la posición de la boca aquí, miren. Better. Eso es better. That's better. What is happening here? Hello. No, you're not practicing. Zebra siguen zebra sac. Yes, pero vengo para darles una clave porque si escucho un poquito de eso. Cuando vayan a decir la palabra, la Z, pónganse su mano aquí enfrente, así, su mano.
Si se les escapa aire y sienten aire golpeando en su mano, ¿ok? Si sienten aire golpeando en su mano, entonces le hacen... Si sienten ese aire, está incorrecto. Entonces, si dicen zebra, zig, zebra, zag, y sienten aire, está incorrecto. Tiene que ser zebra, zig, zebra, zag. Zebra, zig, zebra, zag. Zebra, zig, zebra, zag. Si siente aire, está incorrecto. No sé identificar si existe. Okay, guys, I'm gonna go with the attendance before we continue. Are you feeling better, Daisy? Yes. Excellent, excellent. Okay, very good. What? Me pasa algo raro en los
en los grupos. ¿Qué le pasó? Es que Iris estaba reproduciendo el video y todos decían que sí lo estaban escuchando. Y yo, pero yo, ¿por qué no lo escucho? Y según yo, Magdalena era el que estaba repitiendo y no, el del audio se parece a la voz de Magdalena. ¿Really? Yes. Yes. Sí. Mire, Magdalena, su voz en inglés. Oh my goodness. ¿Quién diría? Yeah. Yo pasando iba. Yo pasando iba. Bien voz de pastor, ¿verdad? De locutor. De locutor, cabal, voz de locutor. That's true, that's true, that's true. Hay que ser youtuber. Yes, ya vemos a Magdalena después youtuber. Cuando sepa inglés. Okay, guys, very good. Let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present. Okay, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Katia Gabriela. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Marisela. Okay. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Okay. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Okay. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Faltó usted. Sorry. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Excellent. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, that's it. Thank you very much. Now, guys. Like I was telling you, irregular verbs are a little bit more complicated with the writing because the pronunciation is simple. Because the structure changes, the pronunciation changes. Y los irregular verbs, guys, son una barbaridad de verbos, así como los regulars, pero como solo tenemos que agregar la ID, it's easy. But the irregular verbs are really like a lot of verbs. Muchos, muchos verbos y para aprenderse el presente y el pasado. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a presentar la lista de los 50 verbos más comunes de los irregulares, ¿ok? Para que ya lo vayan practicando. Sin embargo, lo voy a decir en español porque quiero que quede claro, hay tres columnas. En los regulares también existen esas tres tenses, se les llamaría tres tiempos de verbos, o sea, los tiempos en los que cambia el verbo. Hay tres tenses, pero siempre el pasado va a ser el mismo del tercero, porque en inglés el verbo cambia bajo dos circunstancias, cuando es pasado y cuando es pasado participio, ¿ok? El pasado participio se refiere a experiencias, que eso lo van a usar con el presente perfecto, y el presente perfecto lo van a ver más adelante, ¿ok? Ahorita no se preocupen por eso, pero si ya se aprenden esa tercera estructura del verbo, ya les va a servir más, ¿ok? Ya van a llevar eso en mente. Pero ahorita lo que nos interesa es la primera línea y la segunda línea de los verbos. Déjenme mostrarles. Let me show you something. Vale, miren. Estos son los 50 más comunes. The 50 most common irregular verbs. So we have first this one. That is say. I say, you say.
En el pasado es said, said. I said what I said, said. I said what I said. For example, we have make. In the past is made, made. En el past participle también es made. Aquí tenemos uno que es irregular en las tres formas. Miren, en la forma base, go. Forma pasada, went. Forma participio, gone. El participio se utiliza como para decir yo he ido, I have gone. Yo he trabajado, I have worked. So, esta realmente, esta línea de aquí, no les preocupe mucho. Pero si se la pueden aprender desde ya, it's better. Es un avance para ustedes. Pero ahorita nos interesa estas dos líneas, ¿ok? So, for example, oh, hey, miren este. ¿Se acuerdan de estos que dicen made in China? Significa made in China. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa make? Make. Es hacer. ¿Y el made hacer, entonces cómo es pasado? Hecho. Hecho. Entonces, hecho. ¿Qué significa made in China? Hecho. Hecho en China. Exactly, right. Hecho en China. Hecho made in China. Ok. Now, take in the past is took. Teacher. Yeah. Nos mandó un link donde estaban, habían varios, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita les voy a mandar igual este. Ahí está, miren, okay. Para que tengan ese link. Agréguenlo a sus favoritos, váyanlos estudiando, porque estos son bien importantes, guys. Los verbos son la base. Si usted se sabe los verbos, ya sabe el presente. Si se sabe los verbos, ya sabe el pasado. That's it. That's pretty much it. Okay? So these are some irregular verbs. Yo les daría que por semana tomen de reto aprenderse 10. 10. Por ejemplo, tomen una semana, me voy a aprender hasta este. Okay? Y lo pasa repasando usted. Esto ya es cosa suya. Yo no voy a estar detrás de usted toda esta semana. La otra semana me voy a aprender del 11 al 20. Va, repasa, repasa, repasa. La siguiente voy a aprender del 21 al 30. Usted al aprenderse estos 50 verbos ya está hablando una gran parte del inglés. ¿Ok? Like a really big, big, big part of the English language. ¿Ok? Yes? So this is very, 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 very important. Anyways. Let's go to the next part here. Sí, como tienen ganas de apagar esas cámaras toda la vida. My goodness, my goodness. ¿Qué pasa con ese link, Hazel? Oh, para estudiarlos. A mí me lo pone en español, teacher. Los verbos. Es porque tiene que su página le convierta al español. Hello. Hola, hola. Tiene para que hello, hello. El link que le compartí. Ah, sí, es que mire. Ajá. Cuéntele, cuéntele. Es de los verbos. Bueno, yo se lo mandé a usted para que lo vean. Vaya, se lo voy a mandar a todos. Lo que pasa es que yo sé cuál es esa página, Quizzes. En las clases presenciales la uso, pero como en las clases en línea no puedo utilizar materiales de tercero. Pero ahí está, miren. Ese link que mando Hazel es para practicar. That's true. Son buenísimos para practicar. Y el otro grupo no lo voy a mandar, teacher. Porque está. ¿Cómo? Al grupo de WhatsApp no lo puede mandar el link. Si puede alguien cópielo y mándelo ahorita. Lo que pasa es que yo ahorita no estoy en WhatsApp, no conecto WhatsApp en la compu. Ajá. Okay, so see, if you can do it, do it. It's okay. Okay, now guys, we're gonna go to this activity. Oh, Hazel, ¿cómo vamos? El partido, ¿cómo vamos? Perdiendo 1-0 vamos perdiendo. Ay, sí. Nos acaban de poner tarjeta roja, teacher. Ah, ajá, ajá. Están bien pendientes del partido y no están pendientes de mi clase. Rapidito, my goodness, ya saben. Very good, thank you, José. No, pero está bien, infórmenme. Así solo dígame, teacher. No, pero o sea, tampoco es que me voy a morir por el partido. Okay, guys. Now we're gonna go to this activity. Look.
says, read the article about Mistates. Oh my goodness, y me vuelven a poner a la Mistate. About Mistates networking. Esta es su lista de contactos, guys. Networking es como los contactos que usted maneja. Red, su red de contactos, correcto. So, su networking experience. Read the article about Mistates networking experience. Discuss if the questions below are true or false. So we're going to read this article here. And then we're going to say if this is true or if this is false. Okay. So I'm going to read this for you once. Solo voy a leer para ustedes una vez. I'm just going to read it once. Escuchen pronunciation y después ustedes van a hacer lectura guiada en los breakout rooms y van a hacer selección de true or false. So, last week I had, miren, esto es verbo en pasado. Todo vamos a ver, creo que aquí, miren, pasado, pasado. Ya les voy a decir a que me identifiquen los pasados. Last week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other well, very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My 5th contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding, como trajo premios, that I want to share the experience. Remember, the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling, trusted. En este caso, como termina en T el verbo, se pronunciaría trusted. I got to know more about her. The industry she works in and about her expectations for the future. I gain more than a new contact. I passed from small talk. Small talk, guys, es cuando ustedes hacen esa conversación de hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y el clima? Ay, que el clima está bien feo últimamente, como llueve, ¿verdad? Eso se le llama small talk en English. O sea, cuando ustedes empiezan a hablar de cosas por hablar, y en realidad no hay nada significativo. So eso se llama small talk. Así se le llama eso, small talk. Y luego tenemos el smart talk, que es hablar de varias cosas. I passed from small talk to smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least 3 new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve. Ya les dije qué significaba improve. ¿Qué significa improve? Mejorar. Correcto, me encanta cuando me ponen atención. O si ya lo sabía, mejor. Improve. Okay. ¿Dónde está? Okay.
Improve your networking skills. Remember, no decimos la E al inicio de esta palabra, solo decimos el sonido de la S. Skills. And you build, espero que estén poniendo atención, guys, porque si yo leo esto y usted no pone atención, de nada sirve. And you build meaningful connections with people in the industry. Okay? So now you're going to read this again. Van, llevan dos actividades, tres actividades. Leer esto. Encontrar todos los verbos en pasado, sean regulares o irregulares. Y contestar si esto es true or false. Again, read this. Find the verbs in the past, irregulars or regulars, and complete this activity. Read the statements and decide if they are true or if they are false. I'm gonna share. Va, ahí tienen la lectura, ya les voy a poner las questions. Tómale captura. Take a screenshot to that. Yeah. Okay, ready. And let's go here. So this is the true or false. So you have three activities. I repeat again. Read. Everybody has to read. Then identify the irregular and regular verbs in the past. And then complete this. Read the statements and decide if it is true or if it is false. Do you understand the activity? Yes, teacher. Yes, understand. Very yes, good. Teacher. Let me see. Eso me encanta, que activen ese micrófono, que lo pongan a trabajar. That's excellent. Give me a second. Yeah, let's go.
your networking skills and you build meaningful connection with people in the industry. The industry or the industry? Industry. The industry or the? The industry. Yes, better. The industry. Okay. Who is next? Okay, that's me. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at the 3 seminaries over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I will have a one-on-one networking meeting with the last 5 new contacts this year. My fifth at contact, least, perdón, que le interrumpa, de verdad, pero solo quiero decirle que es at least, no at last, at least. Least. Ah, uh-huh. Least. Okay, yeah. Thank you. At least 5 new contacts. Okay. Surprise, feel surprised because I got también es el pasado. I got to know. Sí, ese también. Mm-hmm. More about sí. Words, no. Solo es en tercera persona. And about gain. Está la de abajo, dice donde dice I gain. Gain. ¿Qué significa gain? Ganar. Gain. Ah, gain. Ajá, gained. El pasado también. Gain. Past también past. Small talk to smart talk. Advice. En el último párrafo creo que ya no es. Abajo sería get, ¿verdad? No. Not really, because he's giving an advice. No está contando una historia del pasado, es giving an advice. Está contando un consejo. No aplica. Teacher, how do you, what does it mean sharing? ¿En qué línea? En el tercer párrafo, en la cuarta, la primera palabra, sharing. Compartir. Espéreme. En el tercer párrafo, sharing, yeah, compartir. Ajá, sharing. Ah, thank you. Compartir un café de uno a uno con tu network. Ah, ok. Y eso significa porque tengo una aplicación donde comparto fotos para compartir. No, ok.
los podemos todavía, no los, nos costaría sí. identificar. Ahorita quizás dejemos marcados esos. Uh-huh. Y después vemos si hay alguno irregular. No. O si quiere, baja para que hagamos el true and false. Pero ya los copiaron todos los que encontré. Sí, ya los marcamos. Ajá, ya los tenemos aquí anotados. Ya los tienen. Ups. Esperen. Oh. Entonces pongo la otra captura, ¿verdad? Las preguntas. Uh-huh. Okay. Sí, esa va. Sería esto. Sería la primera. Por eso les decía yo, ¿verdad? Sí. Chai. Chai by nature. 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 In the past. Nature, correct. Nature. Nature. Nature in the past. She sighed. She worried. Alone. She sad. She said. So. She said. She said. She worried a lot before going the large network event. Trust. Trust. Ajá, es trust. Trust, ok. Trust. ¿A dónde? En verdadero, ¿verdad? ¿No cómo es? Ella, trust me. Ah, vaya, pero trust. Como termina en T el verbo, ¿cuál es la pronunciación de un verbo que termina en T? Trusted. Yes. Trusted.
Trusted me. Okay. ¿Ya terminaron todos los verbos? ¿Ya hicieron el true or false? ¿Ya leyeron? Estamos trabajando en eso justo allá. Ah, ok. ¿Leyéndolas ya? Sí. ¿Y ya hicieron el true and false? No. No, eso estábamos haciendo. Ah, ok. Ok, entonces, vaya, son...
Teacher. Yeah. Surprised. It's a verb. Surprised. Surprised. Let me see. Yes. Sorprendido. Yes. Sorprender también. Okay. Surprised. Mm-hmm. Segundo uh-huh. párrafo. Tell me. Vaya, ¿cuál otro? Me hablaron. Sí, es que sí. Solo eran en pasado, eran en presente también. No, todos solo los verbos que se encuentran en pasado. Ah, ok. Oh, only that. Ten, porque, ¿qué ten, tema estamos viendo? Pasado. Simple past, correct. Ok, ya solo eso nos falta, pero creo que ya solo estos que tenemos aquí en la foto son los que encontramos. Mentioned se nos había quedado. Se nos había quedado mentioned, pero ya lo pusimos. Creo que solo esos son. I'm looking. Seguro. Solo les falta donde está el verbo to be. Ese no lo han tomado como pasado ustedes. To el be. Verbo to be. Solo right. encontramos un was. ¿Dónde hay otro to be? Over que no partner, está marcado, que no está marcado. Miren el was Allison, was Allison. Exactly, exactly. Y miren was. Abajo. Abajo de ese hay otro. Abajo está was. Meeting was. Exactly. Meeting was meeting was so.
So you didn't want to come to the main session. Why? You didn't finish? Did you finish? Yes. Yes, you can. Okay. Yes. Okay. So let's see if you finished. Let's see. How many verbs did you find? How many verbs did you find? ¿Qué significa how many? ¿Cuántos verbos? Eight. ¿Cuántos? Eight. So let's count. Let's count. Let's do it. So what is the first verb you found, Magdalena? Magdalena, what is the first verb? So sorry. Had. Okay, thank you. So it's had. Very good. The next verb, Katia. Nosotros, so, okay, thank you. Let's go with Dicey. But, ¿cómo? No. 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 Uh-huh. Este. Uh-huh. Ese verbo está en presente. Ah, serían los pasados entonces. Uh-huh. Solo los pasados eran, teacher. Yes, only the past. Lo que nosotros sacamos todos. Oh, okay. No, we were looking at the past simple. Aquí tenemos un auxiliar, ¿ya lo vieron? Did. Okay. So, go last year. Ajá. The next verb. Want. ¿Cómo? Want. ¿Dónde? Want. Este. What? Wait. Was. Uh-huh, Was, yes. Pero want, no. No. This is in present. What? This is in present, okay? So let me see. Yeah, what? What? Cherry, arriba, set. I said, correct. Sí y no. Porque puedo decir, I set my alarm. I set my alarm. Ese funciona para ambos. But it's okay. It's okay. During lunch, Allison. Mentioned. Mentioned. Okay. Y después de mention. Worried. ¿Cómo? Worried. No es what. Exactly. Was. Yes. Okay. In the. Uh-huh. Okay. And then. Said. Then worried. Going. Is present continuous. Okay. Surprise. Aquí me preguntaban si surprise era un verbo y yo les dije que sí. Como I surprised you. Pero aquí, ¿cuál es el verbo principal? Felt. Entonces, surprise pasaría a ser un nombre. Yo me sentí sorprendida. Ok, eso sería felt. ¿Qué es felt en presente? A ver si alguien me dice cuál es felt in present. Feel. Ajá. Trusted. Got. Exactly. I didn't know got. Gained. Si termina con N. Ajá. Gained. Ajá. Past. No, ahí no es con D. Past. Con D. Ajá. No, pues con D.
Teacher, México va a echar un penal. Detengan la clase. Bueno, Luz, y aquí a, pregunta Luz, ¿y aquí a quién le va? El Salvador. Como estoy hablando con todos del Salvador, voy a decir que El Salvador. No, lo que pasa es que tengo 26 años viviendo acá y aquí he tenido a mis hijos, mi pareja, todo, o sea, todo lo mejor me lo ha dado El Salvador. Ay, qué lindo, qué lindo. Y hasta yo me sentí bien y very good, very good. I like it, excellent, good es job. Es parte de... Yes, that's de good. Lo bueno, es okay. Entonces, que no eche el penal. Ya lo echaron, ya ganaron. 2-0. En Bye. Serio, ganaron. México siempre no gana. Es como una bendición que tenemos. Una vez creo que le ganamos. Yeah, it's like, whatever. Anyways, sigamos, guys, que nosotros, bueno, yo si no hablo inglés no como. So here's my advice to you. Y aquí encontraron un verbo en past. No, this is in present attendance. No, ahí no hay nada, teacher. Vaya, porque aquí ya no hay nada. A ver que alguien me explique por qué aquí ya no hay nada. Can someone tell me? Terminó la historia. The story is finished. Okay, y ya contó lo del pasado. ¿Y aquí qué está haciendo? Está dando un... Advice. Está dando un consejo. Y el consejo está en present. Very good. Thank you, guys. Now let's go here. Can you read the number one, please, Mario, present. And tell me if it is true or false? It's false. No. Wait. Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Uh-huh. So Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Okay, let's see. Ah, for the first time. Is it true or false, Mario? False. Okay, thank you. Carla, number two. Miss Tate set a networking goal for this year. True or false? It's false. No, no, it's true, teacher. It's true because she set a new goal, right? And the goal is to have lunch or dinner or a coffee with 5 contacts, right? Yes. That's the goal. El goal es tener almuerzo, cena o café con 5 contactos. Yes? My goodness, guys. Les estoy viendo la cara a todos, durmiendo, sin sí, cara de que se in the 1, 2, 3, in the 4th line, said. Uno dice for the last year. It's true. Gracias, Magdalena. Thank you por hacerme ver el error. Thank you. Okay. Okay, thank you. It's true. Perdón, Carla. I'm sorry. Discúlpeme la vida. Oh, okay. No. It's okay. Yo entiendo que es false. ¿Por qué? No. It's false. Ya dice para el año pasado. Exactly. Yes, it's false. Sí, es false. Sí. No, es que dice... En la 2, teacher. No. Vaya. Se propuso la meta el año pasado para este año. No, se propuso una meta. O sea, que espérenme. Es cierto. Con el análisis que me está diciendo José, tiene un poco de sentido. Mis tates era networking goal for this year. So, espérenme. I set a goal last year. I will have one-on-one meeting with at least 5... This year. Correcto. Es correcto, José. José, thank you por hacernos analizar con esa matrix que tiene alrededor suyo. Nos inculcó ese poder de análisis. Es correcto. El goal se lo puso el año pasado, pero ¿para cuál año, miren? For this year. Exactly. Correct. This year. Very good. Démosle un aplauso ahí al análisis del compañero. Very good. Excellent. Oh my goodness, guys. Very good. So, solo por eso díganos el number 3, José. Ilumínenos. Enlighten me. Allison confessed she hates networking events. Okay, Allison confessed. Confessed.
And this is true or false? I think it's false. Is what? False. False. ¿No confesó que le hacían, que odiaba los networking events? Creo que confesó que la ponían nerviosa. She was shy, but naturally she was never going to events. I felt surprised. Oh yeah, exactly. Thank you. Yes, it's true. Well, I mean, it's true that is false. Es verdad que es falso. It's true that is false. Okay, let's see. Ana Gladys, tell me number four. Dice, Mr. T and Allison pass from Miss Tate and Allison pass from small talk to a smart talk during lunch. Is no. No me acuerdo, teacher, cuál era, si true o pasaron de small talk. Yeah, Luz, help us. It's true. Sí, lo que es true, lo que pasa es que during lunch. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, it's true. Thank you, Ana Gladys, and thank you, Luz. Okay. So let's go with Nelson René. Five. Okay. Mistake mention. Tati mention three benefit of one-on-one networking meeting. True. Is it true? Sí. Okay. Let's see. Let's count. When you attend business, they're going to discuss business problems. One, try to get another three. There are several benefits that you expand your contacts. Four, improve your networking skills. Five, and build meaningful connections. In the second. Yes. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. You expand your contacts. One, improve your networking skills. Two, yes, it's true. It's true. Very good, Nelson. Okay, guys, now let's go with the attendance and then I stay with Magdaleno, I think. Okay, let's go. Ana Gladys Moraga Rodriguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. Stephanie de la Paz. Ah, no, no, mi nombre. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, very good. So I will see you guys tomorrow, okay? And now I'm going to go with Magdalena. I'm going to stay with Magdalena. I'm here por si me no escuché. Yes, no, I didn't listen to you, but thank you. Bye. Es que si me escucha, si escuchara como escucho todos cortados, no sé, entiendo la mitad de lo que dice. Oh, okay. I'm sorry about that. Maybe internet connection.
Ba, ba, ba. Okay. Hello, Magdaleno. How are you doing today, Magdaleno? Like that. So-so? Like, yes. Meh, why? I'm tired. I had a long day. And I have a question. Yeah. For you. Mm-hmm. Okay. I don't know how I can make a difference between. Is between? No sé cómo puedo hacer la diferencia entre género. Cuando hablo en inglés, por ejemplo, ¿cómo sé cuando estoy hablando de una niña o de un niño? This is my boy. No, ¿cómo es? This is my children. These are my children. These are my children. Y ahí no, están refiriéndolo a ambos géneros. Y en inglés no hay una forma de diferenciar para hablar de así como en español, ¿verdad? Que decimos, ¿cómo es que decimos en español para diferenciar masculino y femenino? Mire, yo lenguaje la dejaba. Ilumíneme. Ok, lo que quiero saber es cómo puedo diferenciar si estoy hablando de una mujer en una oración o estoy hablando de un hombre, porque hay ocasiones en las que no se sabe cómo es, o al menos yo no sé cómo es. No sé cuál es la diferencia del género. Deme un ejemplo de una oración. Por ejemplo, déjeme ver. Ay, debí haber preparado mis preguntas, pero se me olvidó que iba a estar con usted hoy. Por ejemplo, imagínense. They are studying. Ellas están estudiando. They are studying. Es ellos están estudiando. Vaya. Ahí no se distingue si son mujeres o son hombres. They no tiene género. Correcto. They no tiene género. Por lo tanto, usted no va a saber de quiénes está refiriendo, si a hombres o a mujeres. ¿Ok? Ahí sí con they sí no le puedo ayudar porque they no tiene género. Ahora, si usted ve a las personas y ve que solo hay mujeres, ¿ok? You can say, the girls are studying. ¿Ok? Las chicas están estudiando. The girls are studying. Y si son los chicos, puede decir, the boys are studying. ¿Ok? Pero they are studying involucra a ambos géneros, o solo un género, o solo el otro género. They no tiene género. Entonces ahí sí no. Ese lo vamos a ver por contexto, porque veamos a la gente. Pero si usted, cuando está hablando, usted se quiere referir a hombres y a mujeres, usted puede decir, the girls are studying, y sustituye el pronombre por el nombre chicas, las chicas, and the boys are studying. Ahí sería la única distinción que usted solito puede hacer. Pero con they no. De hecho, ya ve, o sea, como los tiempos han cambiado y todo, ahora sí existe esto de la identidad de género, ¿verdad? Entonces las personas que no se identifican con ni con un género ni con otro, en inglés, piden que se les diga they, porque they no tiene género. Ok. Entonces ahí, si usted quiere distinguirlo, simplemente va a decir the girls or the boys. Pero they involucra algo, es algo general. They es como it. Vaya, por ejemplo, it o la palabra the, que en español le ponemos género a las cosas, aunque las cosas no tienen género, ¿verdad? Entonces, y en inglés solo es the, y ahí es the table, the window, the apple, the office, y ahí va todo. Lo mismo hace la función como they. Ok. Ok. Bueno, ni modo, no preparé la pregunta. Lástima, perdí mi oportunidad. Pero los demás temas, ¿cómo están? Sí, el participio no me da problema. Solo ponemos, usamos el verbo en gerundio con él. Déjeme ver cómo el participio es ahí. Por ejemplo, yo estuve estudiando. No, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Yo he estado estudiando. Ajá. I sería I have been studying. Ajá. Y porque me dijo tres verbos. I have been studying. Yeah. Correcto.
Yes, exactly. El participio no es nada complicado en realidad, pero ahorita como eso ya se los expliqué, creo que el módulo pasado les expliqué un poquito de eso. Correcto. Ajá, uh-huh. Y de ahí el pasado simple, sí, right, it's super easy. Sí, solo tengo que tener cuidado si las palabras terminan en T o en D, así es, ¿verdad? Ajá, en T o en D, que se pronuncia la terminación ED. Uh-huh. De ahí las demás solo es de ver lo que el truco de la, si la letra vibra en la garganta, uh-huh, hay que ponerle uh-huh la T. Y si no vibra. No, si vibra en la garganta hay que ponerle la qué. La D. Ajá. Es the voice. Y ajá, voiceless es cuando no vibra. Voiceless. Entonces uh-huh esa hay que ponerle T. Exactly. Correct. Considero que ahí voy bien. En el gerundio hay que usar el verbo en gerundio después de una preposición. O cuando nos refiramos, cuando estemos refiriéndonos a las cosas que se están haciendo a la ya. O a un futuro seguro. ¿Es cierto? Es el ING. Ajá. Correcto. El ING. Creo que esos son los únicos temas que hemos yes visto. Exactly. Very good. Yes, that's it. Pretty much. Good. Okay. Okay. De ahí lo que me explicó la vez pasada también lo aprendí con Ken. Y solamente para hacer okay las preguntas, ya busqué también otro refuerzo. Okay. Considero que lo manejo bien. Excellent. Very good, Magdalena. So I will see you tomorrow. Sí. Okay. Have a good night. Tell me. En la plataforma, ¿verdad? Que solo era una semana la que tenía discusiones. Sí, y solo me faltan las de esta semana. Sí, el primer día no tenía, no nunca tiene, pero me faltan los de esta semana. Sí, los voy a poner, tengo que ponerlos, el de lunes, martes y miércoles. De hecho, gracias por acordarme. Thank you. Okay, feliz noche. Okay, good night. Have a good night, Magdaleno. Bye bye. Okay.